Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, una del mediodía, y llega la primera entrevista de Con Estilo Propio de este 2018. Primero vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador experto en moda y comunicación, José Luis Callejo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Como decimos, primera entrevista de esta sección del año 2018, y nadie mejor que tú para que presentes al invitado que ya avanzábamos ayer. Desde luego, nadie mejor que él para acompañarnos, y un invitado además de excepción, como es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Torrelavega, nuestro buen amigo, querido amigo Antonio Fernández Rincón. Ya ayer adelantábamos con Miguel Rincón, presidente de esa Comisión de Comercio Interior, responsable de la organización de esa 26ª edición del concurso de escaparates, que iba a acompañarnos hoy, Antonio Fernández Rincón. Y bueno, pues él, además, un representante de ese comercio, emblemático comercio e industria torrelaveguense, bueno, pues de ese pulmón, además, de la cuenca del Besaya, va a contarnos, no solamente vamos a hacer un balance de esa entrega de premios, esa gala que se celebró en el Teatro Municipal Concha Espina y que estuvo vinculada con AMAT, la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano. De hecho, su presidenta allí, bueno, pues en el escenario, le rindió un homenaje a la Cámara por ese apoyo que siempre le ha brindado a lo largo de los últimos 30 años, más de 30 años ya de singladura de esa asociación vinculada con el trabajo, bueno, pues en la lucha contra la drogodependencia. Y de hecho, todo lo que se vivió en esa gala, una gala muy respaldada por las entidades e instituciones, concretamente la Corporación Municipal, además representada al completo, bueno, pues muchas empresas, por supuesto el Gobierno Regional a través del consejero, también hablaremos con él de la visita que a finales de año realizó el consejero a ese espacio de emprendedores que además la Cámara se encarga de alentar. Yo creo que, bueno, podríamos hablar mucho, mucho, mucho y podríamos decir tantísimas cosas de nuestro buen amigo Antonio Fernández Rincón, que sabiamente además y con una mano experta dirige ya hacia varios años la Cámara de Comercio de Torrelavega, una entidad con más de 100 años de trayectoria, Lucía, y nos va a hablar él, nos va a contar, porque además siempre es una maravilla poder escucharle porque tiene una palabra fácil y siempre es muy amigable. Antonio, muy buenos días. Pues muy buenos días. Muchísimas gracias porque me habéis recibido con muchísimo cariño. Yo estoy encantado de estar... El que mereces, por supuesto. De estar entre vosotros, pero ciertamente casi me has dejado sin discurso, porque tu monólogo ha sido perfecto. Has descrito perfectísimamente lo que ha sido la gala, que sí, que efectivamente ha sido, ya con ello lo enlazo, ha sido un éxito, un gran éxito, porque ha estado muy, muy emocionante, ha sido muy, muy, muy humana. Aparte de la situación lúdica que queremos darle, que ha estado muy bien dirigida y muy bien llevada por el presidente de la comisión, Miguel Rincón, y que vosotros guiasteis acertadamente delante de todos los espectadores y delante de todas las fuerzas políticas. Y que tú además nos reconociste en el escenario. Quiero agradecértelo ahora aquí personalmente, como tanto a mi compañero Alberto del Valle como a mí, en tu discurso estaba, no solamente porque lo escuché, sino porque yo estaba detrás de ti, evidentemente. Entonces yo veía como tú te habías preocupado y eso es de agradecer, efectivamente, como dices, Lucía. Sí, pero es que los agradecimientos yo los hago con todo el corazón, porque es cierto que el estar allí supone un esfuerzo, supone una inquietud o supone unos gastos, y lo hacéis de esa manera, prácticamente altruista, a la mayoría de los que allí estabais, y por lo tanto para nosotros es un honor recibiros, es un honor que participéis con nosotros, y eso hay que premiarlo, y la mejor manera es que menos que agradecer. Estamos viendo imágenes de, bueno, pues de ese éxito, como decíamos, tanto de participación de comercios, prácticamente medio centenar, como de público también, y luego un pleno absoluto, nunca mejor dicho, representadas todas las fuerzas políticas, todos los grupos políticos del ayuntamiento. Antonio, una iniciativa como esta de la Cámara, siempre tenéis buena respuesta. También es placentero, evidentemente, encontrarse con ese respaldo de la Corporación Municipal, también a nivel regional, el consejero de Industria, Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Sí, qué duda cabe que eso son 26 ediciones. Hemos tenido nuestras dificultades en algunos años. Hemos vuelto al teatro. Y hemos preparado una gala, yo creo que muy, muy correcta, muy, muy, muy digna. Muy humana, los, claro, los políticos ahí lo que hacen es, de alguna manera, aparte del apoyo, que es vital, es importante, ¿no? El apoyo económico, el apoyo institucional,
lo que nos reconocen de alguna manera es el trabajo altruista que desde la Cámara se hace, de todos los porque todos hay un los equipo participantes, importante en la Cámara, claro, yo creo que tú quieres decir por ahí. Claro, evidentemente, y que eso se da a la ciudad, se da a la comarca, se da a Cantabria, en definitiva, ¿no? Y yo creo que, o por lo menos por esa parte, nosotros recogemos el agradecimiento de la parte política, ¿no? Evidentemente, es muchísimo trabajo que se da a la ciudad, a la dinamización de la ciudad, a la dinamización de Cantabria. En definitiva, los que nos conocen y los que nos conocen hace muchísimos años, ese es el único beneficio que sacamos, que no es poco. Efectivamente, ¿no? Se trata de una gratitud, la que en tu caso, como empresario industrial de Torrelavega, de la región, cuando llegas a la Cámara, el continuar con esas iniciativas, esos proyectos, es importante. Y no solamente, específicamente vamos a hablar, hemos comentado, ¿no?, esta gala, esta entrega de premios, sino que son muchos los proyectos activos que existen en la comarca, concretamente en Torrelavega y en la comarca, muchos de ellos además tan atractivos e innovadores como ese espacio de emprendedores. Recientemente leíamos en este caso, cómo el consejero el pasado 27-28 de diciembre, visitaba una de esas reuniones, porque hacéis periódicamente esas reuniones. Sí. Sois prácticamente pues unos 1.000, ¿no? 800, 900 empresarios de diferentes sectores, diferentes ramos, que os reunís para debatir, para analizar y sobre todo pues para, de alguna manera, impulsar qué está sucediendo e intercambiar. ¿Cómo es un foro, en definitiva? Sí. ¿No, Antonio? Cuéntanos. Sí, este proyecto empezó en el 2016, que se le presentamos al consejero de Industria, ¿no? En definitiva, allí quedamos que en un futuro inmediato se iba a hacer un patronato, se iba a hacer una fundación, que iban a participar el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, la Universidad y la Cámara de Comercio. Eso es, sí, que son las entidades. Exactamente. La administración por sí es lenta y en eso están todavía, en ese estudio. Tanto en cuanto eso suceda, nosotros dimos un pequeño y cariñoso golpe encima de la mesa y en julio empezamos nuestra andadura. Firmamos un convenio con el Instituto Europeo de Emprendimiento, con sede en Madrid, sede en Londres. También. Y a partir de ahí, todos los miércoles, desde julio, nos venimos reuniendo desde 6:30 a 8 de la tarde. Allí recibimos a todos aquellos que tengan bien en acceder, tanto sea porque sus empresas ya están consolidadas y quieren ver qué posibilidades tienen de ayudar, tanto sea personas o futuros empresarios que tengan una idea y quieren saber cómo la pueden llevar a cabo, o que ya tienen esa idea, han empezado y les falta alguna de las patas que son fundamentales para seguir en la situación empresarial. En definitiva, tienen cabida absolutamente todos y de forma libre, ¿no? Nos ha sorprendido gratísimamente, puesto que él ha ido en aumento en estas reuniones y tenemos una media de 50 presenciales, porque es curioso, tenemos un grupo de WhatsApp que son 200 o 205 empresas que estamos interactuando permanentemente. Bueno, pero en esas reuniones de los miércoles hemos constituido lo que es una gran familia, porque todos nos preocupamos de todos, todos están pendientes de saber en dónde, cómo y de qué manera pueden ayudar al resto. Uh-huh. Y en definitiva nos ha sorprendido sobre todo en el aspecto humano, ¿no? Y hay que decirlo también que ya se están consiguiendo logros, que ya hay situaciones en las cuales ellos se están viendo favorecidos literalmente del espacio de emprendedores. A su vez, en un pueblecito, en un pueblo de León, Villablino, ellos uh-huh. tienen el mismo espacio de emprendedores, copian, o sea, somos los mismos y allí estamos interactuando con ellos. Un hermanamiento, como Torrelavega con La Habana, ¿no? Sí, podemos decir que no es un hermanamiento, pero que bueno, que están haciendo la misma imagen, porque ellos vienen dos veces al mes a nuestras reuniones. Interesante. Sí, ellos en vez de hacer los miércoles lo hacen los jueves, hacen exactamente lo mismo, se llama espacio de emprendedores, lo mismo. Y bueno, pues traen empresas que trabajan con nosotros aquí y nosotros con empresas que están trabajando ya allí, pero de forma real. Hace poquito la semana pasada han firmado un convenio con una agencia de viajes que no tenían allí y va una de Cantabria para allá. Y bueno, de diversos productos y diversas empresas. Estamos interactuando. Posiblemente en breves fechas firmaremos un convenio también con Fitbank, que es Universidad del Atlántico con Sodercán y el Gobierno de Cantabria. Y en definitiva estamos trabajando mucho, muy a gusto, de forma muy cariñosa, muy altruista, pero que están saliendo las cosas y nos estamos viendo muy, muy motivados porque tenemos
mucho por quién y por qué trabajar. Sobre todo mucho interés. Mucho interés. Y de hecho, muy positivas esas relaciones, esas sinergias que se generan, vemos incluso que trascienden Cantabria. Y algo también muy interesante que tú decías al inicio de la exposición, ¿no?, de la presentación, cuando argumentabas cómo surge julio de 2016, es decir, ya más de 6 meses, es decir, ya una singladura, una trayectoria y una madurez, de alguna manera, esas reuniones que son muy interesantes y necesarias, por otro lado. Hablabas de un aspecto muy importante, ¿no?, que es ese factor humano. Realmente a veces, en una sociedad tan digitalizada, en una sociedad tan tecnologificada como la de ahora mismo, Lucía, pues nos encontramos a veces que olvidamos esas cuestiones. Y las empresas, las organizaciones, las entidades, las instituciones, son personas. Entonces yo sé que es algo que tú siempre te preocupas mucho, Antonio. Sí, el aspecto personal yo creo que es fundamental. De hecho, allí lo tenemos todos muy identificado. Primero somos las personas. Primero las personas y después lo que se pueda, pero primero las personas. Y allí no es una ventanilla que llaman, la atienden o no la atienden o le mandan a la otra. Allí es un espacio emprendedores, donde se recoge, donde se les escucha, donde se les busca por dónde y de qué manera se les puede ayudar. En principio sin ningún tipo de gasto, de ningún tipo para nadie en absoluto, porque lo que estamos haciendo fundamentalmente ahora mismo es interactuar, con lo cual cualquier servicio posterior, ya incluso lo estamos valorando con personas que se presten voluntarias, que hayan tenido una experiencia pues en el mundo empresarial, para también seguir tutelando, seguir Totalmente. Ayudando a estos posibles empresarios sin costo alguno, pero que sobre todo nos ha dado la satisfacción del poder trabajar para alguien con fuerza, con ganas, porque ellos de alguna manera también lo están recogiendo de esa manera, con muchísimo cariño y con muchísimo trabajo y con muchísima preocupación unos con otros. Es muy interesante eso que decías de las formas de cómo se participa, porque cuéntanos, por ejemplo, para adherirse, para incorporarse a este colectivo, ¿no?, a este foro, de este espacio de emprendedores, este semillero también de ideas que se genera ahí. Cuéntanos cómo puede ser, cómo se puede hacer. Hay que ser de la comarca, puede ser de cualquier punto de la región. Cuéntanos cómo se puede uno incorporar. No hay ningún tipo de límite de ningún tipo. En absoluto, abierto, plural, totalmente. Absolutamente abierto, puede ser de Cantabria o puede ser de Asturias o puede ser de donde quieras. Cámara de Comercio e Industria de Torlavega en su espacio tiene... Lo alberga, digamos. Tiene un espacio físico y allí estaríamos encantados de recibir a cualquiera. Si recordar que son miércoles, son reuniones presenciales de 6:30 a 8:00 p.m. En vuestro auditorio, ¿verdad? En nuestro local. En nuestro auditorio. Y allí aquella persona que quiera acercarse, contar su experiencia o no, simplemente escuchar, simplemente recoger ideas, está abierto absolutamente para todo. Y si tiene alguna situación que quiera mejorar o que algún aspecto de su negocio, posible idea que quiera complementar, pues allí estamos para ayudarle también de forma práctica y forma... Pues muy interesante, entonces abierto al público, como decimos, plural, y ese intercambio de diferentes conceptos que a todos les es interesante y atractivo, ¿no? Pero es que además es igual es un poquito pronto para poder analizar los proyectos en concreto, pero hay algunos que son muy, 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 muy interesantes. Hay algunos de ellos que tienen un futuro increíble y que, no tardando mucho, se van a saber, incluso, pero importantísimos. Hay de todo tipo, evidentemente, pero algunos de forma muy importante. Y sobre todo, la fuerza que está cogiendo Espacio Emprendedores, pues porque de alguna forma se están viendo que es el cobijo que necesitaban un poquito pues para expresar y poder llevar a cabo sus ayudas. Sí, ese espacio libre, abierto, como decías, y de hecho, claro, ya este 2018 arrancáis. Sí, ya hemos arrancado, ya tuvimos una reunión. Además es que no hay parón, salvo alguna situación excepcional. Por ejemplo, el día de la gala lo adelantamos un poquito porque era miércoles, pero hubo Espacio Emprendedores. Y el miércoles 10 también se ha previsto. Hoy, a partir de las 6:30 nos volvemos a reunir. La cita es eso, a las 6:30 de la tarde, abierto, sí. Puede ir cualquier persona. Bueno, pues oye, porque quizá en un inicio pues te interesa conocer, luego ya te adhieres, te incorporas en toda regla. Y que la mayoría de las veces allí hay gente que tiene experiencia, que ha conocido dónde ha habido dificultades, dónde ha tenido problemas, dónde ha habido ventajas. Y entonces, como esa comunicación fluye de forma natural, pues es muy, 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 muy bienvenida, muy bien aprovechada por todos. Entonces, un foco, pero discúlpame, Lucía,
No, dale, dale. Un foco entonces importante, activo y permanente, que es ese espacio de emprendedores todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde en ese local vuestro, en el auditorium de la Cámara de Comercio, sí. Muy cerquita del ayuntamiento y muy cerquita también del parking de Ruiz Tagle, sí. Ruiz Tagle 6, si no recuerdo mal. Sí. Y de hecho, bueno, pues eso es una de las de esas actividades intermitentes que lleváis a cabo, porque son muchas otras las que también lleváis a cabo en pro del comercio, de la industria y de los servicios de Torre la Vega. Cuéntanos. Sí, bueno, diríamos que nos hemos hecho más alusión al espacio de emprendedores porque es lo más novedoso y de verdad porque está siendo muy gratificante los resultados, ¿no? Pero bueno, la Cámara de Comercio e Industria de Torre la Vega pues hace 1000 actividades a lo largo del año. Ni qué decir, tiene la parte formal, la parte de formación, que es un aspecto importante para nosotros. Claro, el apoyo a las empresas, que es lo importante, el fundamento de la Cámara. Y bueno, pues se suman muchísimas situaciones a lo largo del año, porque junto con APMCAF y junto con todos aquellos que tengan a bien, pues estamos siempre, siempre, siempre dispuestos a colaborar, a apoyar, a dinamizar, a servir y a ser parte importante de lo que pueda ser, en este caso, una recuperación o pueda ser una dinamización de nuestra comarca o de nuestra región. Recuperación y dinamización que estamos convencidos que se va a producir este 2018. Sí, ya se irá produciendo y hay, bueno, pues diferentes, además, signos, ¿no?, que lo atestiguan, ¿no? Entonces, espero que este 2018 se va a ir consolidando paulatinamente, estamos convencidos, ¿no te parece? Nosotros yo creo que para abril y, bueno, poniendo un poquitín la guinda sobre el tema de espacio emprendedores, y ya os diremos a su debido tiempo, como no puede ser de otra forma, y sobre todo por el cariño que nos habéis mostrado siempre, pues tenemos un gran proyecto con un espacio de un gran certamen que pensamos hacer a nivel nacional e incluso internacional. Interesante. Quizás tus contactos por Sudamérica nos puedan venir hasta bien, José Luis, ya te aprovecho. Y bueno, llegado ese momento, yo creo que puede ser también un momento importante para no solamente para Torre la Vega y la comarca, sino para Cantabria incluso, pues porque pensamos ponerlo en valor a la región en ese certamen que tan pronto como podamos os iremos comentando. Pues te invitaremos, por supuesto, invitaremos. Ya que nos has adelantado, nos has dejado con la miel en los labios, a que vengas a contárnoslo aquí en exclusiva y a que, bueno, nos adelantes todos esos detalles de este concurso que, bueno, pues huele y se perfila como algo muy sabroso, muy interesante, ¿no, Lucía? Pues de esta manera tan interesante y con la miel en los labios vamos a terminar esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cantabria por la mañana. Enhorabuena por ese gran trabajo que hacéis desde Torre la Vega, por seguir animando, yo creo, a la gente, por seguir enfatizando esa seña que decías de la primera es la persona, porque además yo creo que si ponemos a la persona en el primer punto, que en muchos sitios se olvida, inevitablemente va a salir solo que el trabajo va a funcionar muchísimo mejor. Así que por nuestra parte, enhorabuena por vuestra labor. Y José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más. Y a ti te emplazo antes que Antonio, a ti te emplazo al martes que viene. Nos seguiremos viendo y escuchando y comunicando. A todos porque es ustedes, importante, es hacemos importante. La comunicación, ya sabes que es lo más importante. Y a ti y a mí además no nos falta. Nosotros hacemos unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.